Vamos a estar charlando un poco sobre la importancia que tiene, si bien la alimentación es importante para todos en general, en la mujer cumple como una función muy particular porque tenemos que adaptarla a las diferentes etapas que va transitando y en donde los cambios hormonales como que van marcando estos diferentes momentos de la vida, ¿no? Y en la parte de la alimentación es de suma importancia, sobre todo una alimentación y una nutrición adecuada para el momento en que la mujer va transitando según la etapa que sea de su vida, ¿no? Mira cómo es de importante que vos fíjate que en todas las etapas estamos trabajando, sobre todo en prevención para la etapa siguiente. Nunca dejamos de trabajar en prevención, porque trabajamos en prevenir determinadas patologías y después, si por alguna causa se da esa patología, trabajamos en prevenir las complicaciones de esa patología, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada etapa va teniendo una importancia particular, pero mientras tanto, siempre trabajamos en prevención. Siempre la prevención es lo más importante. Como vos decías, en la actualidad se le da muchísima importancia a los primeros 3 años de desarrollo, porque se sabe que marca hasta un futuro, ¿no? En la etapa de adolescencia o cuando puede llegar a ser madre en un bebé y sobre todo, bueno, si es mujer, los primeros 1000 días se le dicen que es la etapa en que está dentro del vientre materno y después los 2 primeros años son de suma importancia todo lo que está relacionado con el crecimiento y el desarrollo de la mujer y hasta se sabe que las patologías que a lo mejor una persona tiene porque una mujer embarazada no tiene, después va a significar posibilidades de tener mayor cantidad de enfermedades en ese niño o adolescente. ¿Está? Entonces, en la actualidad, ya que tenemos tantas posibilidades, ¿no?, y acceso a educación, es muy importante adaptarnos a diferentes etapas en la alimentación, sobre todo, por ejemplo, los primeros 3 años son de suma importancia, qué alimentación damos, qué vamos incluyendo, después siempre adaptarlo también al entorno que tiene, ¿no? Porque cada persona nace en un entorno diferente y la parte cultural también es de suma importancia, ¿no? Las tradiciones, lo que vamos incorporando. Vos fíjate, hay chicos que van a una escuela de determinado lugar y a lo mejor no nacieron acá en Río Tercero, de otro lugar, y es totalmente diferente esa alimentación. Entonces también tenemos que tener en cuenta el adaptar las necesidades a la parte cultural, que es de suma importancia y que ahí la mujer tiene un rol primordial, ¿no? Entonces después, cuando llegamos a la niñez, también el tema de prepararlos para una adolescencia. Fíjate cómo marca mucho, sobre todo en la mujer, las etapas en donde hay cambios hormonales muy fuertes. Una adolescencia, el embarazo, la menopausia, ¿está? Entonces, todo eso es de suma importancia que estemos, ¿no?, preparados y la alimentación cumple una función primordial. Y son etapas en donde es de suma importancia que generemos hábitos, porque esos hábitos los vamos a poder sostener durante toda la vida, ¿tá? Como vos hablás, en la actualidad el principal problema que tenemos es eso, el exceso de alimentos ultraprocesados y que lleva a que en etapas muy tempranas se desarrollen patologías que generalmente se veían en adultos mayores, ¿no? Entonces ahora tenemos niños de 5, 6, 7 años que son sedentarios, cuando en realidad se recomienda que todo niño tiene que estar activo aunque sea 1 hora por día, o sea, pero de jugar. ¿Está? Y entonces ahora están mucho más tiempo sentados, inactivos. A esto le sumamos un exceso de alimentos ultraprocesados y con una gran cantidad de azúcar. Y entonces eso lleva a que a lo mejor estamos viendo niños que entran a la primaria ya con un sobrepeso y en muchos casos con una obesidad, ¿no? La pandemia en la actualidad que tenemos de obesidad y de sobrepeso es grave. Y por eso es importante ir desarrollando campañas y todo lo que sea de prevención. Mientras más rápido incorporamos buenos hábitos, mejor es para prevenir más adelante. Sobre todo después, porque cuando hablamos de las mujeres o de las niñas, después entran en la etapa de la adolescencia, y en donde tenemos como los problemas de que se dan de un lado o del otro, son como extremos, o comen mucho o han comido mucho y se encuentran con un peso en donde no se encuentran en una etapa tan conflictiva como es la adolescencia, o
Y entonces después empiezan a tener cambios y a lo mejor pasan a no dejar de comer. Entonces son etapas en donde los trastornos alimentarios se ven muy marcados, en las mujeres más, porque hay como una gran influencia de los estereotipos sociales de la mujer y que es muy difícil de alcanzar. Entonces, imagínate, tenés niñas que a lo mejor no han alimentado y con una sedentarias, con un exceso de azúcares, con ultraprocesados y de repente se encuentran en un momento donde quieren hacer un cambio y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, es un buen momento para cuando vemos que algo en una adolescente, sobre todo, hablamos de mujer porque es esta etapa, pero se puede dar en todos. Bueno, veamos y estemos alertas, Bien. ¿está? Porque todas las deficiencias que podemos tener en esa etapa van a influir en la siguiente. Siempre trabajamos preventivamente. Y sobre todo, fíjate, los cambios hormonales, por ejemplo, que se van a dar en una menopausia, están marcados por déficit de calcio, que el calcio se acumula hasta los 20 años. Entonces, igual que la vitamina D, que ayuda a que el calcio forme una masa ósea que sea la más recomendable. Entonces, siempre vamos trabajando con anterioridad. La prevención es lo más importante en la etapa que se va dando para que más adelante esa persona pueda desarrollarse y pueda estar y trabajar o estar en esa etapa de manera plena y no traiga como la mochila de complicaciones, de situaciones que se dieron en una etapa anterior. Thank you.